estáis? Y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog. Espero que estéis muy bien. Por aquí ya arreglada, vestida, me faltan los zapatos, que me voy a poner las sandalias. Y me he puesto esta falda, que os la enseñé en el último... No, en el último vídeo no, pero os la enseñé en un vídeo que me lo había comprado, que me gusta muchísimo. No sé si es demasiado corta. No, no es demasiado corta. Ok. Y luego esta camisa que tengo de Ralph Lauren, que también me gusta mucho. Me gusta mucho, pero sobre todo cuando estoy morena. Si no estoy morena, no. Si estoy morena me queda un poco rara. Así que bueno, ya estoy vestida. Nos vamos a ir Diego... Bueno, tengo una reunión ahora. Y nos vamos a ir Diego y yo un momentito a hacer una cosa que tenemos que hacer. Allá a la Torre Aulet. Y ya luego venimos y seguimos. Que tengo que comprar unas cosillas por allí. Y además vamos a aprovechar para tomarnos un café muy rico. Nothing ever comes to me, yeah. In a steady stream. Gotta live that dream. I know I ain't supposed to feel it, but oh how it feels. Instead of letting it go, I let it stay. L-O-O-O-V-E-E-E. It's all about love. Can't get enough of. Tardes. Voy a comer. Me he salido aquí a la terraza porque hace un día espectacular. O sea, estos días de primavera que se está bien pero no hace un calor sofocante, se está fenomenal. No sé si nos pondrán ya pronto la piscina. Bueno, me he cambiado de ropa. Me apetecía ir un poco más cómoda porque aunque la falda me encanta, digo, si esta tarde voy a ir con los niños a la peluquería. Para Alejandra no, para más. Voy a ir a cortar. Van a ir a cortar. Vamos a ir a la peluquería para que le corten el pelo a María. Y claro, si tengo que ir con los niños y tal, no me apetecía llevar esa falda tan corta. Porque a nada que me agache, pues tengo que estar como súper pendiente. Entonces digo, mira, me cambio y ya está. Entonces me cambio y además hace calorcito para llevar manga larga. Como también me quería salir aquí a comer, pues mira. Bueno, comida de hoy. Os cuento. Llevo un mix. ¿Os acordáis que os dije que había vuelto a los cuencos de mil cosas? Pues sí, he vuelto. Aquí falta algo de verde, ¿eh? Falta verde, pero ya me parecía demasiado. Lleva garbanzos, arroz, champiñones, tomate natural y pimiento rojo y cebolla. Y luego le he puesto unas especias que a mí me encantan, que os las he sacado alguna vez en el... Sí, os las he sacado bastantes veces en el canal, así que si no sabéis cuáles son, es porque te saltas algunos vídeos. Publico dos a la semana, así que hay que estar atento o atenta. Pero bueno, son unas especias, son especiales para la ensalada y, llevan un toque de lavanda. Y están... Os cuento una cosa, desde que he vuelto de Expo Franquicia estoy súper espesa, me lo noto. A la hora de hablar, a la hora de pensar, a la hora de todo. Y hoy he hablado con una persona que también había estado en Expo Franquicia con mucha intensidad, del Instituto Aragonés de Fomento. Y he hablado por teléfono con esta persona y le digo, oye, me noto espesa, o sea... ¿estáis bien? Es que este trípode es un poco chungo. Prefiero el otro, pero no lo tengo aquí. Bueno, esta persona me ha dicho que también tenía el cerebro un poco complicado desde que ha vuelto. Y digo, pues sí, es como raro todo. O sea, entre que se nos ha acumulado mucho trabajo, entre que también Expo Franquicia nos ha dado mucho trabajo, y todo es como, no sé, como que vuelves y tienes que volver a hacerte un poco a la situación. Bueno, voy a comer, que luego os quiero contar una cosa porque me he leído, bueno, me estoy leyendo un libro y me gusta mucho que habla de una forma muy clara de la gente tóxica. Y como a mí muchas veces me preguntáis que cómo hago para lidiar con las personas tóxicas, que cómo lo gestiono mentalmente, que cómo canalizo, o te juntas con alguien que es tóxico, o tóxica, me parece que lo explica muy bien y os lo quiero contar. Os lo quiero contar y os quiero leer lo que he escuchado porque creo que os puede servir. Me parece que lo explica súper bien. Yo lo he intentado explicar muchas veces y de hecho en directos y tal he hablado de cómo lo hago yo y lo que yo pienso de esto. Pero ahí en un capítulo muy cortito lo explica genial, así que luego os lo quiero contar. Bueno, pues mirad, me he puesto aquí unas pincitas para el pelo, tono dorado, que me gustan. Me las compré el año pasado y creo que me las he puesto una vez. Pero hoy me he peinado y me ha quedado el pelo un poco raro y he dicho, voy a ponérmelas a ver qué tal. Bueno, voy a hablaros del libro que me estoy leyendo. Bueno, no del libro en su totalidad. Ojo, me he puesto un montón.
Si me he ido de las manos por completo. Voy a ponerme un poquito de pintalabios. No sé si se va a impregnar bien. Vamos allá. Uy. Vale, el libro se llama El pequeño libro de los hábitos saludables. Es este. Es así pequeñito. El pequeño libro es pequeño. Sí, venga. Muy bien, Ani. Te lo has currado. Y lo que os quería hablar es de la parte que os he dicho antes de personas tóxicas. El hábito de gestionar los comportamientos tóxicos. Bueno, es un capítulo cortito, en realidad es que son capítulos muy cortitos, es una hoja y media. Pero una vez que entiendes la definición de qué es una persona tóxica y sobre todo sabes identificarla, es mucho más fácil de gestionar. Eso sería lo primero, ¿vale? Entonces, ¿qué dice? Las personas tóxicas son felices al tener un impacto negativo en los demás y obtienen satisfacción al verlos heridos. Así que tocan las teclas necesarias para darles en su punto débil. ¿No os habéis juntado alguna vez con alguna persona que es feliz viéndote mal? O sea, que cuando pasas un mal momento o cuando estás mal o te sucede algo, esa persona es feliz y le gusta y disfruta. Y que si te ve feliz, intenta decirte algo para que no lo estés, y si ve que pasas y te da igual, intenta tocar otra tecla a ver si así puede hundirte e intenta tocar otra, y así sucesivamente intentando hacerte daño. Una vez que tú entiendes lo que es un comportamiento tóxico y lo identificas, es mucho más fácil de gestionar. Entonces, muchas veces, ¿y qué le dirías a una persona que te dice esto? ¿Y qué le dirías? Es que yo no diría nada. O sea, es que lo mejor de lo mejor es la ignorancia, porque necesitan sentirse fuertes, por eso van tocando teclas a ver qué puede hacerte daño, porque necesitan tener el poder de alguna manera, sentirse poderosos de alguna manera, por lo que sea, porque igual en su vida pues no lo son, ni con su tiempo, ni con su vida, ni con sus decisiones, ni con nada. Entonces necesitan sentir el poder de algo. Entonces, cuando ven a una persona que es feliz o que crece o lo que sea, pues intentan como que no lo sea. No debes dejar que sus interrupciones, comentarios o acciones te provoquen. Y esto yo sé que es muy difícil a veces, porque cuando tienes delante una persona que está RQR intentando por un lado, por otro, hacerte daño o que tú saltes, es muy difícil muchas veces contenerte. Pero la templanza es clave. Yo antes, sobre todo al principio de tener el canal de YouTube, contestaba, me metía en todo el follón, pero con el paso del tiempo entendí esto y dije, ya está, o sea, lo más importante es que no asumas el comportamiento tóxico y evites el contagio del mismo, porque contagiarse de una persona tóxica o de un comportamiento tóxico es muy fácil, muy fácil. De hecho, tú puedes tener a alguien cercano que se lleva súper bien contigo, está genial, tal, y de repente se junta con alguien que es tóxico o que tiene un comportamiento tóxico hacia ti, y es muy fácil que esa persona, por mucho que sea tu amiga, se pueda contagiar. Y ahora diréis, bueno, si se contagia es porque no es tu amigo. Bueno, habría que ver la situación, porque RQR día tras día diciendo cositas, tal, 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 puede empezar a pensar, ostras, pues tiene razón, ostras, pues sí, yo también he visto esto de esta persona. Es muy fácil contagiarse. Entonces, ¿qué es lo ideal? Huir y no mirar atrás. Cuando se vea un comportamiento tóxico o alguien que intenta hacerte algo de daño o que intenta que tú no seas feliz en lo que sea, huye y no mires atrás, y sobre todo, ignorar. Las personas que actúan de esta manera tienen miedo, traumas, baja autoestima y heridas sin sanar. Nunca podrán ser felices si no toman las riendas de su vida y deciden cambiar de comportamiento. No saben disfrutar de la vida, porque si tú necesitas perjudicar a otro para ser feliz o para disfrutar, o sea, no saben disfrutar de la vida, no aprecian lo que tienen ni las personas de su entorno. No son capaces de ver todo lo maravilloso que las rodea, ni tampoco el potencial de cada uno. No son capaces de ver el potencial de cada uno porque no ven el suyo propio. Si tú no ves potencial en ti, es muy difícil que veas el potencial de otra persona. Entonces, pero si tú no crees en ti mismo, es muy difícil creer en otra persona. Porque al final tú eres la persona a la que más quieres, ¿no? Se supone, del mundo. Eres tú a ti mismo, porque si tú te quieres y te cuidas, podrás cuidar mucho mejor a las personas que tienes a tu alrededor. Pero este tipo de personas no ven su potencial, entonces no creen que otras personas puedan conseguir cosas, ¿no?
porque como ellos no lo creen para sí mismos, pues tampoco lo creen para otros. Les cuesta identificar la bondad y la alegría. O sea, creen que la alegría del otro es falsa, no existe, intentan buscar pues algo oculto. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Necesitan eso. Lo que provoca que se centren en pisar a los demás con el objetivo de sentir que tienen algo de poder y saciar su baja autoestima. Entonces, una vez que entiendes todo esto, es mucho más fácil ya no lidiar, porque no es cuestión de lidiar con esto. Es que tú no tienes que lidiar, ni que luchar, ni que nada. Ignorar. Ignorar. Es que es lo mejor. Ignorar. O sea, y ya está. Cada uno tiene que vivir su vida, tiene que ser feliz. Lo ideal es vivir y dejar vivir y que la gente pues siga su camino. Y al final es que el tiempo, yo siempre lo digo, mirad, el tiempo nunca vuelve. Es que no vuelve. Entonces el tiempo que dedicas, si tú tienes personas que dedican tiempo a tener comportamientos tóxicos hacia ti, a pisarte, a intentar hacerte daño, o sea, esas personas, ese tiempo que están dedicando a hacer daño a otro o a intentar hacer daño, no se lo están dedicando ni a su familia, ni a algo productivo, ni a algo que realmente les ayude a crecer, que ayude a crecer a otros. Entonces, ¿por qué tienes que hacerle caso a ese tipo de personas? ¿Por qué? Lo mejor es ignorar, y mientras otros intenten pisarte o intenten meterte el dedo en la llaga para que no seas feliz, tú lo seas, trabajes en ti, estés con tu familia, con tus amigos, crezcas y ganes ese tiempo. Bien, dicho esto, voy a terminarme de beber el vasito de agua y me voy a por los peques, que ya les he preparado la mochila, porque cuando vamos a buscarles al cole, me gusta cambiarles de ropa, no me gusta que vayan con el uniforme. Ya sabéis que nosotros somos un poco así con eso y no nos gusta pues que se les vea el colegio, y bueno, nos gusta cuando salen, si vamos a ir a algún sitio, cambiarles. Hay veces que no hemos podido, pues porque sales del cole y de repente te surge algo a lo que tienes que ir y entonces pues no puedes, pero bueno, en la medida de lo posible siempre nos gusta llevarles ropita, así que ya la he cogido para cambiarles en el coche y ya pues que vayan con ropita de calle. He salido a la terraza del salón a comerme una pera. Eso está fenomenal. Qué día más bueno. Que además os quería decir que tampoco, a estas personas tampoco intentéis darles explicaciones, porque como necesitan pensar algo negativo sobre vosotros, por mucho que les deis explicaciones o que les deis en las narices con la realidad, ellos no lo van a ver igual. O sea, no lo van a ver porque no pueden. O sea, no pueden. Su cerebro no les deja asimilar. Aunque les deis explicaciones o les mostréis la realidad, papeles, lo que sea, os va a dar igual. O sea, porque ellos necesitan pensar lo negativo. Lo necesitan. Entonces, tampoco sirve invertir tiempo en darles explicaciones o en intentar hacerles ver que están erróneos, porque además nunca van a admitir que se han equivocado, nunca jamás. Ese tipo de personas son así. Entonces, por eso digo que lo mejor es ignorar, porque vais a dar una explicación y no se lo van a creer, van a buscarle la vuelta, van a intentar nada. O sea, entonces os da igual. Bastante tienen esas personas con ser así. Niños cambiados. ¿Y qué hora es? Mira, llegamos justo a tiempo para tu peluquería. Alex, por aquí, cariño. Y nos vamos a la pelu, a que le corten el pelo a mi niña. Oye, siempre me hacen un masaje y me ponen de piruleta y me hacen un masaje. ¿Quieres que te hagan un masaje ahora también? Y la piruleta, que me echan jamón de piruleta. Ah, pues ahora les preguntamos. Hay que subir uno más. Por aquí. ¡A comer! No, a comer no. Mira, ya tenemos a María con su pelito recién cortado. Me encanta cómo le ha quedado. Tengo una coca, muchacha. Mira, se lo hemos dejado un poquito por debajo del hombro. Mamá, no te mancho, ¿vale? No, ya lo sé, tesoro. Mi madre comiéndose el no sé lo que es, ¿qué es eso? Un helado, una especie de... Frappuccino. Ah, es un frappuccino, con mucha intensidad. Además está bueno, tenía buena pinta. Ahora ya como lo has mezclado todo, ya no, pero tenía ahí su formita con su nata y sus cosas, ¿verdad? Muy rico. Bueno, sígueme en el canal, Isabel Pocino Blog. Exacto, muy bien. ¿Quieres decir algo más?
pues sí, que se suscriban. Suscribiros a mi canal, que es muy bueno. Sí, es muy divertido. Y dale a la campanita. De la Yaya. ¿Ves? Muy bien, cariño, muy bien. Ay, ¿ves? Hay mi pocito del helado, porque siempre me Bueno, eso es lo que hay. Suscribiros al canal y dale a la campanita. Cita. Y ahora voy a tener mi momento de rutina facial nocturna. Y además, os voy a enseñar una nueva rutina que llevo utilizando ya creo que unas 2 semanitas y que me está encantando. O sea, me están encantando estos productos. Me los enviaron para que los probase y me fascinan. Es una rutina con productos coreanos a base de ingredientes naturales, sostenibles y veganos. Así que están súper bien y no están en animales. Ya en principio me gustan muchísimo y luego los he estado probando y genial. Son 5 pasos, voy a empezar por el primero. La marca se llama Yepoda y el primer paso es un bálsamo desmaquillante que además elimina el maquillaje más fuerte y te quita el exceso de sebo, pero sin irritar. Con este poquito ya tengo para todo el maquillaje. Además huele súper bien y lo que ayuda es sobre todo a desincrustar el maquillaje y a limpiar de una manera más profunda. Ya sabéis que yo soy muy fan de la doble limpieza, creo que es fundamental. Entonces sería el primer paso. Y ahora ya utilizaría, ¿veis cómo la tengo? Mira, ¿veis? La llevo utilizando ya un tiempo, igual más de 2 semanas. Ahora ya la espuma, que sería el segundo paso de lo que es la limpieza. Y que además de limpiar, previene las impurezas porque tiene ácido salicílico. Me encanta cómo huele. Esta espuma te hace también una pequeña exfoliación y que después cuando ya te secas, te notas la piel muchísimo más suave. Aparte de hidratada, claro. Y limpia, y fresca. Limpieza y frescor. Y ahora con este paso, que sería el tercero, le aporto un extra de hidratación y solo tengo que pulsar 3 veces. Así. 1, 2 y 3. Ya está. Y ahora ya, por supuesto, el serum, que es muy importante. Este en concreto es antiedad, tiene niacinamida, calma la piel, reduce los poros dilatados y solo hay que poner 3 gotitas. 3 gotitas. Ahí está, ya está. Con esto, suficiente. También reduce las impurezas y matiza la piel, que a mí me gusta muchísimo la piel mate. O sea, me gusta como que se vea jugosa, pero no me gustan los brillos. Es algo raro. Este serum me encanta por eso. Tiene probióticos también, que entre otros beneficios te aporta mayor elasticidad y firmeza a la piel. Firmeza y elasticidad. Bueno, ahora voy desmaquillada, ahora ya me veis tal cual. Yo sí que siento que me está ayudando un montón. O sea, lo que me noto con esta rutina es que tengo los poros más cerrados, que además me veo la piel con menos brillos, pero sí que me la veo jugosa y sobre todo hidratada. Me la noto muy hidratada, porque claro, al final esto lleva, esto lleva ácido hialurónico. Y el ácido hialurónico hidrata un montón. El spray también hidrata muchísimo, te aporta ese extra. Y luego que te deja la piel súper limpia, gracias a la doble limpieza. Y ahora vamos con la crema de noche. Hay crema de día y crema de noche. A mí la crema de noche me encanta porque huele a lavanda. Y es como una maravilla. Entonces, hago solo un punch. Y me la aplico así. Nothing ever comes to me, yeah. Y tanto la crema de día como de noche hidrata, nutre y es antisequedad. Y a mí me encanta, es esta. Mirad. Y esta sería la rutina completa con estos productos, pero yo añado esta piedrecita, que la descubrí hace poco y que me encanta. O sea, esta piedrecita yo pensaba, de verdad, dije, esto hará algo. Me encanta, o sea, me encanta. Me parece un momento de relax el que tengo yo con esta piedrecita así. Me lo aplico por la noche y por el día. Y hago 10 veces hacia un sitio, no sé cuántas llevo aquí, ya. Y 10 veces hacia el otro. Y me relaja un montón. Y luego con esta parte de aquí, así. Hacia un lado y hacia otro. Y ahora con esta parte de aquí. Oye,
el día siguiente y quería deciros que he dejado el link a la tienda de Yepoda en la cajita de información por si queréis ir a echar un vistazo. Y ya lo que quería también es despedirme, mandaros un beso muy fuerte, deciros que no os olvidéis de suscribiros al canal, de seguirme por mi cuenta de Instagram porque por ahí publico todos los días. Y sobre todo no os perdáis ningún vídeo porque publico 2 veces a la semana. Echad un vistazo a ver si os habéis perdido alguno y ya os mando, como he dicho antes, un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Feliz día, semana y vida!